Bien, buenas, le doy la bienvenida a los estudiantes del cuarto grado del colegio Ictus. En esta oportunidad continuamos con las clases. Vamos a trabajar el tema adición de números naturales. Trabajaremos el curso de aritmética y trabajaremos el boletín página 8. Una noticia para algunos estudiantes que les va a gustar. Por algunos acuerdos se ha llegado a la conclusión de que vamos a avanzar pocos ejercicios y la tarea también va a ser poco. En este tiempo estaremos avanzando lento pero seguros, ¿ok? Entonces rápidamente empezamos, ¿ya? Empezamos. Vamos a resolver del boletín página 8 el ejercicio número 2. A ver, vamos a pensar, ayúdame a pensar por favor. ¡Allá! O sea que voy a ir avanzando, sumando los valores que me indican aquí. Gracias, te pasaste, brother. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Aquí me está diciendo sumar 38. Voy a sumar 22. Muy bien, entonces sumamos. A ver, voy a llamar a mi amigo Einstein que me ayude. Einstein, ayúdame, ahí está, ayúdame, ¿qué hago? Ah, muchas gracias, me dice Einstein que debo sumar así, 8 más 2, 10, llevo 1, 3, 4, 5, 6, esta respuesta lo coloco aquí, muy bien, ahora ¿qué hago? La respuesta que he hallado voy a sumar con 35, la respuesta que he hallado voy a sumar con 35. ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, entonces sumamos por aquí. 5, 9. Ahora esta respuesta lo coloco aquí. ¡Allá! Ahora, para hallar el valor de ¿qué tengo que hacer? Sumar esta respuesta que he hallado más ¿cuánto? Más 14, perfecto, muy bien, entonces lo vamos a sumar, y cuánto nos va a salir, vamos a ver, 5 más 4, 9, 9 más 1, 10, finalmente decimos que el valor de E, entonces va a ser igual a 109, va a ser igual a 109. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien. Gracias por los aplausos, mis queridos Minions. Muy bien, contentos ellos que al teacher Elvis le ha salido la respuesta. Seguimos trabajando. Ahora vamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. A ver, vamos a pensar un poquito qué se hace aquí. Ah, ya. Me está pidiendo sumar estos números. Entonces la forma adecuada para poder sumar más rápido tendríamos que colocar en forma vertical. Ya, teniendo en cuenta el orden, por si acaso, 4 aquí, 9 aquí, 8 aquí. Muy bien. 7 unidades, 2 decenas. Muy bien. Entonces vamos a sumar, ¿ya? Voy a llamar a mi amigo Einstein, ayúdame Einstein, por favor, me he olvidado sumar. Ah, claro, hacia abajo sumamos. Muy bien, vamos por partes. 7 más 4, 11, más 5, 16, llevo 1. ¿Qué te parece? 9 más 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ahora llevo 1, 8, 9, 10 más 1, 11. Sigo llevando 1, 9 más 1, 10. La respuesta 10.156. Gracias, gracias por esos aplausos. Gracias, muchas gracias. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, vamos a pensar un poquito. Dice, completa los recuadros y da como la respuesta. Estos recuadros vamos a completar y da como respuesta la suma de los valores encontrados. ¡Ah! Muy bien.
A ver, Einstein, ayúdame, Einstein. ¿Qué dices tú? Ah, ya, ok, ya te entendí, gracias. Mi amigo Einstein me está diciendo fácil. Este valor se encuentra restando estos números, restando, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces vamos a restar por aquí. 19 menos 7. De esta forma voy a encontrar. A ver, vamos a restar. 9 menos 7, 2. Bajo el 1, entonces aquí la respuesta es 12. Ah, ya. Y aquí también vamos a restar. Ok, entonces restamos aquí 28 menos 10. Muy bien, vamos a restar también. A ver, si restamos ahí, aquí sería 8 y aquí sería 1. Entonces aquí la respuesta es 18. Perfecto. ¿Cómo voy a encontrar aquí? También restando, ¿ya? Ok, entonces en este caso vamos a restar también 50 menos 20. ¿Ya te diste cuenta cuánto es? Sí, profesor, muy bien, pero vamos a comprobar, ¿ya? 0 acá, 3 aquí. Entonces la respuesta aquí será 30. Ahora, ¿cómo hallo esto? Facilito, sumando estos dos números, ¿ok? Aquí sumamos 88 más 12. Ok, sumamos 88 más 12. A ver, sumamos por aquí. 8 más 2, 10. Llevo 1, 8, 9, 10. Aquí la respuesta es 100. ¿Ok? Ahora aquí me dice, da como respuesta la suma de los valores encontrados. Entonces voy a hallar la suma de estos valores. Por aquí, a ver, vamos a sumar 100 más 30 más 18 más 12. Muy bien. A ver, sumamos, sumamos. ¿Cuánto saldría? Vamos a sumar. A ver. 8, 9, 10, llevo 1, 3, 4, 5, 6 y bajo el 1. ¡Qué excelente! Finalmente, esta sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Muy bien, gracias, gracias por esos aplausos. Muy bien. Bien, mis queridos estudiantes, fue hasta este instante entonces que hemos trabajado. Un capítulo más del tema de adición de números naturales. Muchas gracias. Y ya sabes, quédate en casa, ¿ya? Hay que hacer caso a las autoridades. Fue conmigo, muy buenas noches.